todos. Hoy comenzamos una serie en que unimos texto y textil. Notemos que texto y textil tienen la misma etimología, vienen de la misma palabra, y hay muchas palabras que desde los textiles van hasta los textos. Ustedes hablan de la trama de una novela y en realidad la trama es el tejido horizontal de un tapiz. Ustedes hablan de el personaje estaba urdiendo algo y la urdimbre son los hilos verticales de todo que componen cualquier textil. Ese maridaje entre textiles y texto se hace presente en muchas culturas. No hay que pensar más que en la navaja, en donde en el cañón de Chelly, una diosa le entregó a unos animales que andaban en dos patas el texto y el textil, es decir, el tejido y la palabra, y se convirtieron en humanos. Bueno, hoy vamos a trabajar con una tradición puertorriqueña que nos viene de las Islas Canarias y de Cataluña, que se llama los soles. Yo les voy a mostrar algunos de los soles que yo hago, siendo yo maestra de las artes textiles del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esto es uno de los soles que me caracteriza, no es un sol tradicional, porque tiene influencia, en este caso, de los bordados. Aquí está el derecho. Yo siempre enseño mi trabajo al derecho y al revés. Aquí está el derecho del bordado veneciano. Bueno, este es un acercamiento, y está incompleto todavía, es un acercamiento más moderno, si ustedes quieren, al arte de los soles, ¿verdad? Y está más cercano al ñandutí, que es como se llama a los soles en Paraguay, donde se considera el arte nacional, otra vez, aunque vino de Barcelona. Les voy a enseñar este tercero, que está compuesto de varios soles pequeños, está compuesto de varios soles pequeños alrededor y de un sol, y este sol que tiene en el medio sí es un sol muy tradicional. Déjenme ver si todavía les puedo mostrar alguno más. Les voy a mostrar un trabajito de muchos años, ya ancianito, muy precioso, de esta servidora, que está hecho en, tiene la particularidad de que está hecho en hilo de cañamazo. No se usa mucho el cañamazo para estas artes, se usa más el algodón. Pero en este caso es un pañito de, bueno, del tocador o para hacer, lo pones ahí un refresquito o lo que sea. Y este es un pañito. Normalmente ustedes ven, yo soy monocromática, trabajo en blanco sobre crema o en crema. Y en este caso es por razones bien prácticas. De un lado, que se pueda ver la belleza del trabajo y la exactitud de cómo se hace. Pero también, y esto para mí es bien, bien importante, que si yo lo estoy usando en la casa y yo uso estas cosas en mi diario vivir, que si yo uso estas cosas, pueden ser hervidas con bicarbonato de soda y pierden las manchas si se ha manchado con vino o alguna otra sustancia. Bueno, déjenme ver si tengo algún otro más que nos vincule. Este es tradicional, pero con elementos contemporáneos. Este es tradicional con elementos contemporáneos porque yo le añadí hilo metálico. Pero es extraordinariamente tradicional el patrón. Así que nos vamos a entrar en el mundo de los soles. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Bueno, lo que vamos a necesitar tradicionalmente se utiliza, y perdonen que yo saque de mi famosa cajita de materiales, tradicionalmente se usa este tipo de almohadón. Este almohadón, el mío ya está viejito, ya ha sufrido unos cuantos contratiempos. Este almohadón, pues, cabe fácilmente en la mano, usted le puede dar vuelta. Y en naranjito es el mecanismo que se usa, y en la internet usted puede conseguir cómo hacerlo. Bueno, la verdad verdadera es que yo no uso mucho el almohadón.
Yo he estado en los últimos años usando otras cosas que tengo más a mano y que tienen que ver con otras formas que no necesariamente son circulares para los soles. En Croacia, que los soles no son de esa región, pero los soles se han convertido en un vocabulario bien importante, y este es uno que yo estoy trabajando. En Croacia se ha dado con utilizar este equipito, que es donde uno compra los alfileres en cualquier tienda, uno compra los alfileres y vienen en estas. Y ya pues, tienen la ventaja de que tienen donde enganchar el hilo base, la urdimbre, y además que van a ser muy fácil de sacar y de usted vuelve a poner su alfiler y puede mantener este hacedor de este molde de soles por mucho tiempo. Sin embargo, todavía yo voy a veces un poquito más allá. Y a veces lo que quiero hacer es rectangular. Me corto un cartoncito que me quepa en la mano, y mi mano es pequeña, ¿eh? A veces voy a un cartoncito y en ese cartoncito hago los agujeros y lo trabajo. Y vamos a usar todas esas formas aquí. Así que yo les estoy dando una introducción para ustedes verán. Algunas otras veces uso empaques. Esto vino en un empaque. Para decirles la verdad, en mi olla roserita que se me dañó y me llegó este. Y yo, ay, qué bueno, porque cuando lo vi, inmediatamente vi alfileres aquí alrededor y aquí un sol. Y esto es foam espuma, creo que es que le llaman en Latinoamérica, y un contaminante enorme. Así que si usted lo está usando en su casa, albricia, porque estamos evitando contaminación. Hay estos empaques de foam esponja, como le llaman en Latinoamérica, vienen de distintas formas y todas estas formas son aprovechables para nuestros soles. Así que no piensen, ay, no voy a poder hacer esa actividad del museo porque no tengo materiales. No. Cualquier material que yo ahora, todo, miren, esto es un marco, voy a trabajarlo, ya se los mostraré cuando lo haga, unos clavitos y ahí voy a hacer un soles cuadrados que se están usando muchísimo. Tradicionalmente en Latinoamérica se hace sobre tela y yo lo que hago es que según gasto ropa, voy cortándola, la doblo, la plancho y la guardo en estos paquetitos que para que ustedes vean parecería que yo soy organizada, pero no se dejen ir porque en verdad no es. Yo guardo estos paquetitos y sobre estos paquetitos se puede hacer los soles en un bastidor de bordar, que es como se hacen en Paraguay. Finalmente, esto es todavía más accesible. Esto es un perchero o un gancho, como usted lo llame, de ropa, que yo le he cortado la parte que se engancha y he hecho un círculo. Lo he cubierto con la cinta adhesiva que tenía a mano. En este caso, la que estaba por allí sobrando fue que vinieron a hacer un trabajo de electricidad. Sobró un poquito y aquí terminó. Y este es va a ser muy bueno porque aquí yo puedo hacer un sol bien grande si lo necesitare. Así que mis materiales van desde una base o un molde hasta hilos. ¿Qué hilos puedo conseguir? Bueno, tradicionalmente se usa hilo crema o hilo blanco de lino o de algodón, que es este. Puede ser más grueso, como el mercerizado que se usa para tejer el tejido irlandés. Pero puede ser también, este es hilo de coser a máquina. Este es mi favorito, les tengo que decir. Viene de muchísima variedad de colores y tiene un brillo en sí mismo. Es gruesito, que se ve muy precioso. Así que, pero también ustedes pueden utilizar el hilo tradicional de coser. No hay ningún, yo, mi hilo tradicional de coser, como a mí me encanta el brillo, es dorado. Pero voy a ponerles un color menos simpático. También puede ser marroncito, ¿verdad? O blanco, que es otra vez el tradicional. Y como ustedes han visto en mi trabajo, es uno de los colores que yo gravito, hacia los cuales yo gravito. Bueno. También voy a necesitar, esto es un hilo de coser, también voy a necesitar agujas. Puede ser agujas que tengan el ojito bien pequeño,
Si usted tiene problemas, pues busca un enhebrador. Y pueden ser agujas que tengan el ojito grande. Eso no va a ser importante para nuestro trabajo. Los que amamos los libros y somos personas que tenemos gran aprecio por la lectura, generalmente comenzamos un libro y en realidad no queremos ser interrumpidos jamás. Por otro lado, hay libros que acompañan a uno todo el tiempo, desde que uno es pequeño hasta que uno es adulto. Y en esos libros hay unos fragmentos, unas citas a las que a uno le gusta regresar. Y para eso se ha inventado lo que se llaman los marcadores de página. Nosotros vamos a hacer nuestro primer proyecto de los soles de Naranjito, también conocidos como Añandunti, y o soles de Tenerife. Vamos a hacerlo precisamente con un marcador. Este que tenemos aquí es un poco contemporáneo. Nosotros vamos a comenzar nuestro proyecto con un sol más tradicional. Bueno, vamos a cerrar nuestro libro por ahora. ¡Ah! Miren ustedes, encontramos otro sol en nuestro forro que también será parte de nuestro próximo proyecto. Vamos a cerrar nuestro libro por ahora para aprender a hacer esos soles que tanto nos agradan. En estos tiempos de estar guardaditos en las casas, muchas veces lo que no queremos hacer precisamente es salir y estamos buscando una actividad que podamos hacer en la paz de nuestro hogar sin necesidad de buscar materiales. Para eso yo les recomiendo busquen un pedacito de tela de una ropa vieja. Una cosa que podemos hacer es buscar un pedazo de cartón que tengamos, en este caso de foam, y hacer el patrón de nuestro sol aquí. Que lo que vamos a hacer es buscar un molde circular que nos guste, colocar nuestro fragmento de tela que vamos a usar sobre una estructura más sólida, buscar un molde para nuestro círculo, copiarlo. Noten ustedes, que Lola está usando un bolígrafo. Bueno, esto es un marcador de tela, que ahora los hacen en forma de bolígrafo. Así que no va a manchar. Y cuando yo termine, hay dos cosas. O se puede planchar y desaparece, créanme, es cierto, lo he probado. O usted lo lava y desaparece. Así que usted hace su círculo, más o menos bien hechecito. Y con alfileres de cabecita, y si no tiene alfileres de cabecita, con un hilo, ustedes van a colocar sus sus alfileres, que es sobre lo que van a trabajar. Están preparando su almohadillita con las cosas que tiene en la casa, las va a ir colocando equidistantes. Bueno, de tal manera que al finalizar tengan un algo parecido a este. Este es un moldecito regular que en realidad no está pensado para moldes. Es el que se usa en Japón y es el que se usa en Croacia. Que no tenían una tradición de soles y la adquieren a través de la internet. Eso es importante decirlo. Y de hecho, uno de los libros más exquisitos de soles está escrito, de los soles de Paraguay, está escrito por una japonesa. Bueno, hablando de globalización del conocimiento. En este caso, yo conseguí la mía en una superfarmacia. Y me costó $1. Me dice el paquete, y yo los conté y lo consto, que tiene 40 alfileres. Bueno, pues yo, con un esmalte de uñas, si se fijan, marqué cada 10 espacios con un colorcito. Miren, no sé si la cámara lo puede atrapar. Déjenme buscar uno que está más marcado. Este. Ya ustedes ven, yo lo marqué de una manera no muy uniforme. Y cada 10 coloqué uno, porque eso me va a ayudar a trabajar con mi patrón. Bueno, lo primero que hacemos siempre que vamos a hacer un tejido es lo que se llama la urdimbre. La urdimbre es la base que sostiene la trama. Así que cuando usted dice, yo estoy urdiendo un plan, lo dice muy bien, porque usted está estableciendo la base de su proyecto. A mí me gusta tener bastantes agujas
ya enhebradas, porque una de las cosas pesadas para mucha gente es precisamente enhebrar las agujas. Usted se sienta, enhebra 6 o 7 y esperemos que para nuestro proyecto de hoy sean suficientes. Bueno, en el bordado nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás hacemos nudo. Esto es bien importante. Se hace nudo, usted está bajando la cualidad de su bordado. Vamos a utilizar este lado, no el lado donde se ven los alfileres. Ese lado, no vamos a utilizar el lado donde se ven los alfileres porque este lado es un lado que nos va a dificultar nuestro trabajo. Déjenme sacar a mi alfiletero para que solamente vean, hilitos, para que solamente vean el sol. Bueno, ustedes van a ver cómo yo he dividido mis 10 alfileres y ahora esta es la parte que no voy a tener frente a mí. Voy a tener frente a mí esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar desde atrás, de esta parte que no voy a usar, voy a poner mi hilo. Noten ustedes que yo no corto un hilo muy largo, porque si corto un hilo largo me va a dar problemas. Así que yo voy a cortar un hilo corto y lo voy a colocar desde atrás hacia el frente. Y ahora voy a hacer un movimiento que mucha gente lo relata como un movimiento que le da mucha paz. Y es, vamos a crear esa urdimbre. Ustedes van a ver cómo se crean esa urdimbre. Yo voy a mantener mi dedito atrás apretando esto. Hay gente, he visto a colegas que le ponen un pedacito de tape o que incluso lo enganchan así entre esos hilitos. A mí me funciona muy bien colocarle mi dedito porque al fin y al cabo yo tengo esto en la mano. Y voy a empezar precisamente con este que está anotado. Y fíjense ustedes, voy desde el centro hasta el alfiler y cruzo el alfiler por detrás. Voy al centro y cruzo el alfiler por detrás. ¿Ahora qué hago? Ahora voy mi mano en contra de las manecillas del reloj y el disco o el molde, el cojín, lo que usted está usando, a favor de las manecillas del reloj. Pongo el hilo por detrás y voy al próximo. Aquí, perdón, voy al próximo. El hilo por detrás y voy al próximo. El hilo por detrás. El hilo por detrás. Y voy al próximo. El hilo por detrás. Y voy al próximo. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si se me está acabando el hilo? Si se me está acabando el hilo, yo les aconsejo a ustedes dos cosas, o que lo aten, lo lleven otra vez hasta aquí al centro y lo coloquen por aquí adentro y desde atrás vuelvan a tomar hilo, o lo colocan aquí y desde ahí colocan el hilo. Ahora bien, no permitan que ya estén en la última esquinita para trabajarlo. Yo me voy a ir hasta el centro, lo coloco hacia abajo, me voy a ir hasta el centro, lo coloco hacia abajo y voy a seguir haciendo este movimiento hasta tener mi disco completamente lleno. Ponga su musiquita, haga su silencio, vuelva hacia el centro. Recuerde dónde terminó. Recuerde dónde terminó. Y vaya hacia allí y aquí. Hacia allí. Y acá, hacia allá y acá, hacia allá, hasta que tener todo su disco lleno. Nos regresamos en un minutito cuando esté todo el disco lleno. Una vez has terminado de pasar el hilo, haciendo ese movimiento en forma de 8 desde el norte hasta el sur, moviendo tu aguja, vamos a trabajar finalmente con la trama. Esta es la urdimbre. Vamos a trabajar ahora con la trama del sol.
hay una tradición que usted puede seguir o no, y es que se hacen las primeras vueltas siempre con el mismo color de hilo de la urdimbre. Así que siempre se... Y además hay otra estrategia, y es que para este arte en particular se puede usar una naveta. Pero como no todos tenemos una naveta, yo tengo una y se las voy a mostrar un minutito. Una naveta es esto. Se puede usar una naveta, pero es hasta incómoda. Se los tengo que decir de verdad. La aguja es lo más cómodo. No lo usamos como siempre usaríamos una aguja, que es por su lado punteado. Ya ustedes ven, yo tengo manos de costurera. Le estoy dando a la aguja y no me hinco. Yo soy manos de costurera. Y es de tanto usar la aguja. Y sino que la vamos a usar del mismo lado. Dónde está el ojo de la aguja. Vamos a llevarlo hasta el centro. Vamos a llevarlo hasta el centro y vamos a trabajarlo para asegurar ese hilo que tenemos en nuestra mano. Lo llevamos hasta el centro y con mucha tranquilidad. Estas cosas hay que hacerlas con mucha tranquilidad. Trabajamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes que lo llevé hasta el centro, lo aseguré, que eso es bien importante, lo aseguré, y ahora voy a empezar a trabajar mi urdimbre. Les recuerdo que esta urdimbre que nosotros vamos a trabajar es en el mismo color. Si usted ya quiere empezar con alguna experimentación, algo más suyo, algo más personal, algo menos tradicional, fantástico, lo hace en otro color. Yo por el momento quiero enseñarle a ustedes algunas de las normativas. Bueno, vengo aquí a donde salió mi hilo y fíjense ustedes lo que voy a hacer. Este es el movimiento básico que vamos a usar en toda esta área del sol. Y además es un área que se usa en los tapices, es un punto que se usa en tapices, etc. Tomo uno por arriba, el próximo por debajo. Uno por arriba, el próximo por debajo. Uno por arriba, el próximo por debajo. Cuando llego a tener unos cuantos en mi agujita, pues miren, lo halo. Y lo voy oprimiendo hacia el centro, lo halo hacia el centro. Me aseguro de que me quede una buena presión, porque en estas cosas del tejido la presión determina mucho. Bueno, como en la vida, porque póngase usted con presión alta para que vea. Derecho, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno, lo estoy haciendo lo más lentito que yo puedo hacerlo. Lo más lentito que yo puedo hacerlo, porque quiero que ustedes vean bien, bien ese movimiento. Uno sí, uno no. Ya ven ustedes qué lindo, ya uno empieza a sentir lo bonito que se ve. El último fue arriba. Pues este es abajo. Arriba, abajo. Si se equivoca, tampoco es que van a venir la orden desde allá de Tenerife a perseguirlo, ¿verdad? Y del error nace la belleza. Así que tranquilo. Pero vamos a tratar de uno sí, uno no. Y estas cositas, usted las trabaja en paz. Eso se le va a llenar el corazón de paz en este tiempo de coronavirus que tanto necesitamos. Es sentirnos con una actividad relajante, porque curiosamente hemos estado en la casa muchos con ese privilegio de estar en la casa, y ese privilegio de estar en la casa a muchos nos ha inquietado, porque hay un mundo que está sucediendo afuera y nosotros nos preguntamos cuál es ese mundo que nos va a corresponder una vez volvamos. Uno sí, uno no. Y ahora me doy cuenta que aquí fue que empecé, pues la que tenía abajo. Me doy cuenta que aquí fue que empecé y la que tenía abajo va arriba, la que tenía arriba va abajo. Así que ahora los hago alternadamente. Las que estaban abajo van arriba, las que estaban arriba van abajo. Voy a hacer unas cuatro líneas de este centro para que ustedes vean cómo se va a ir viendo. Voy a hacer una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo,
una arriba, una abajo, una arriba, una abajo. Y así, si usted tiene la suerte de poder trabajar esto en paz, en un buen silencio, con una buena atmósfera, va a ir descubriendo cosas preciosas de usted mismo, porque es como los libros nos llevan a sitios remotos y nos llevan a lo más íntimo y personal. Y así mismito es este tipo de bordado, de surcido. Este es un textil muy antiguo y uno puede empezar a sentir la belleza de esa antigüedad. Uno puede empezar a sentir que uno es parte de una historia más allá de uno, que uno tiene una obligación con la tradición, pero también un disfrute de esa tradición. La de la tradición no nos encasilla, que la tradición nos libera, encontramos respuestas para la angustia contemporánea en espacios que son muy antiguos. Todo eso mientras estamos uno sí, uno no, uno sí. Y no es otra cosa. Por ahora es uno sí, uno no, hasta que yo sienta que tengo, y lo voy apretando, hasta que yo sienta que tengo un trabajo bastante adelantado. Como este es un espacio pequeño, este circulito, a veces uno tiene la ventaja de que tiene circulitos más grandes, pero yo en este caso escogí para nuestra demostración un circulito pequeño. Vamos a trabajarlo, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. ¿Ven ustedes el hilo pasando? ¿Ven ustedes el hilo pasando? Voy a darle la vuelta, voy a volver a colocarlo. El que estaba abajo arriba, el que estaba abajo arriba, el que estaba abajo arriba, el que estaba abajo arriba. ¿Lo ven? Vamos a darle la vuelta. A mí normalmente me gusta tener esto en las manos, pero así también es muy interesante hacerlo. Uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo. ¿Lo ven? ¿Qué clarito se ve? Uno arriba, uno abajo. Uno arriba, uno abajo. Y cuando ya esta agujita yo la empiezo a sentir la parte que me hinca en los dedos, la halo. Y ustedes van a encontrar cada cuánto ustedes lo quieren ir pasando. Pero esta es una manera. Ya ustedes ven que ya ustedes pueden decir, caramba, esto se me empieza a parecer un sol. Porque tienes un núcleo y tienes rayos. Así que no es ninguna ciencia porque esto se llamará sol. Caramba, pues no va a pasar un rato tan grande sin que usted no se dé cuenta de por qué se llama sol, ¿verdad? Y yo tiendo a pensar que de alguna manera relata los colores que usan los ñandutis que viven allá cerca de la aurora. Del sur, que no es la boreal, pero que es el mismo fenómeno, me tiendo a pensar que está relacionado. Bueno, ustedes lo van a llevar hasta donde ustedes sientan, pero si son gente que nunca ha hecho un sol, me disculpan que aquí se me enganchó un poquito el hilo. Ok, si son personas que nunca han hecho un sol, bueno, qué poder, que ahora estamos construyendo soles, ¿verdad? Eso sí que, miren, si hablando de superpoderes, probablemente no hay más ninguno más grande. Ahora, cuando fíjense ustedes aquí que cuando voy a tomar la próxima línea, tengo que repetir dos, ¿ven? Repito dos. Y entonces hago uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Cuando termino esa vueltita, repito dos. Si había dos por debajo, dos por debajo. Si había dos por encima, dos por encima. Uno sí. Vamos a hacer esta última línea. Y aquí me doy cuenta. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Ya estoy llegando casi al final de esta línea.
porque yo esta línea la marqué porque yo tengo un alfiler deforme, que no está redondito, y ese lo marco como el último alfiler antes del violeta. Y así es que me dejo ir, ¿verdad? Ustedes buscan su truco. Bueno, ahora, como ya yo me siento que tengo bastante en el centro con lo que trabajar, y quiero empezar a hacer lo que serían los rayos solares. Bueno, pues voy a aprovechar esto para que aprendamos a cómo rematamos un hilo que ya no vamos a usar. Y en este caso, lo que hacemos es simplemente... Aquí estamos. Muy bien. Lo que hacemos simplemente es... Esta parte que estamos trabajando es la parte de atrás, para que lo sepan. Por eso es que ustedes van a ver varias cositas que dicen, ay, yo no quiero que se vea. No se preocupen que no se va a ver. Bueno, ahí estamos. Lo único que yo hice fue esto. A mí me gusta porque yo siempre, después del huracán, yo creo que todos nos hemos quedado con la idea de que puede pasar un desastre y rompernos un sol. Bueno, pues a mí me gusta mucho darle varias vueltas al remate. En este caso, francamente, con dos es más que suficiente. Si se preguntan qué hilo yo estoy utilizando hilo de bordar a máquina. Y los compré en grandes cantidades porque estaba en descuento en una de estas tiendas de origen que no son super cadenas, que están en Puerto Rico. Y una vez tengo esto aquí, lo corto. No hay mucho problema. Vamos a trabajar uno de los rayos para que ustedes y todos los demás rayos se van a trabajar así. Y este trabajo de estos rayos, que voy a escoger este trabajo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de violeta a violeta. Y yo lo voy a trabajar en otro color para que ustedes puedan percibir el trabajo. Voy a trabajarlo sobre 10, después sobre 8, 6 y 4. Ese pareo va a ser importante y ya ustedes verán por qué. Bueno, ¿cómo yo coloco mi aura? Yo voy a hacerlo, normalmente se puede hacer en varios colores o en uno, tradicionalmente sobre blanco. Voy a hacerlo en verde porque el color verde generalmente es un color que nos ayuda contra el violeta, es un color que nos ayuda visualmente a ver con más detenimiento. Si ustedes se fijan, en Puerto Rico el almohadón del mueblecito que se llama mundillo, del encaje de bolillo, se hace con esto. Bueno, yo sigo trabajando, no con la punta, sigo trabajando con el ojo de la aguja. Y entonces voy a pasarlo por aquí. Ya yo tengo mis cuatrocitos hechos. Voy a pasarlo por aquí. No me preocupa mucho no rematar. ¿Por qué? Porque ahora por un momentito voy a usar la puntita. Porque ahora que voy a usar los uno sí y uno no de lo que ya había hecho, si se fijan, es lo que estoy haciendo. Estoy yéndome por el uno sí y el uno no. Con eso va a quedar un buen remate. Hay personas que se obsesionan con el remate. No se obsesionen con el remate. Disfrútelo. Un loose end se llama esto en inglés, ¿verdad? Y vamos a salir cerca de el que está marcado con lilita y vamos a trabajar desde este hasta este, desde este hasta este. Siendo nosotros de la tradición occidental, pues generalmente empezamos todos nuestros trabajos de izquierda a derecha. Si usted fuese japonés, sería justamente lo contrario. Bueno, queda arriba, si ustedes se fijan, en el surcido anterior, así que yo voy a ir. El que estaba abajo, arriba, el que estaba arriba, abajo, el que arriba, abajo, el que estaba arriba, abajo, el que estaba arriba, abajo, el que estaba arriba, abajo. Y cuando llego al penúltimo, en el penúltimo, me disculpan, es que mantener esto, que no esté en el aire para propósitos de la grabación, es un poco dificultoso. Así que se está tratando, ¿verdad? Aquí estamos. Taca, taca, taca. Otra vez, me disculpan, estoy teniendo
los growing pains de ejercer esto, que es un arte que yo hago constantemente, pero ahora en una nueva modalidad, que es la electrónica, la visual así, cibernética. Bueno, ahora, fíjense ustedes, paso el hilo por encima, mi hebra por encima, voy por debajo, el que estaba abajo va arriba, arriba abajo, es el mismo movimiento que estaban haciendo ahorita, solamente que paran cuando lleguen al penúltimo, de justamente antes del que está pintado, que es una marca. Yo lo pinté con un poquito de esmalte de uñas, es una marca que estamos usando. Y entonces, según usted va avanzando, se tiene que preocupar por dos cosas: no alar demasiado en el borde para que esto no se le una, a menos que ese sea el efecto que quiera dar, y de otro lado, asegurarse, este está arriba, este está arriba, este viene por debajo de la aguja, de que el último está posicionado como usted lo desea. Bueno, ahora les voy a preguntar, y no lo voy a decir yo, si este está por abajo, ¿por dónde va el hilo? Muy bien, por arriba. Por abajo, por arriba, por abajo, por arriba. Y voy a hacer 4 vueltitas de esta porque mi base, que es el disco de los alfileres comprado en una farmacia multinacional, quizás por $1, me requiere esta estructura. Bueno, vuelvo. Voy a hacerlo en unidades de 4 por ahora. Así que 1, 2, 3, me disculpan que perdí la cuenta, 4, yo lo pinté más que por un lado, cometí ese error, este va por debajo, ay, lo estoy haciendo con el lado que no es, por eso es que estaba sufriendo. Ahora voy, 2, 3, 4, fíjense que todavía yo estoy usando ese hilo doble, todavía, después no va a ser así, y ahí ya yo tengo 4. Se fijan, tengo 4. Las voy a acomodar bien con la misma aguja. Me aseguro de que esta no se acerque demasiado. La mantengo en el telar. Esto sería una forma de telar. La mantengo en el telar. Y ahí estoy. Tengo que asegurarme. Ah, muy bien. Ok. Ahora no voy a ir a, voy a empezar justamente mi vuelta, para que ustedes lo vean más dramático. Le voy a empezar 2 hilos después. Voy a empezarla 2 en la urdimbre, 2 hilos después. Que yo creo que así ustedes la van a poder ver en la forma más dramática. Si lo miro, espérense que tengo un hilito ahí, ok, lo miro y es por debajo, por encima, por debajo, por encima, y cuando estoy a punto de 2, dejo esos 2 y no los surzo, esos 2 no los voy a surcir. Coloco el hilo hacia atrás, mantengo la presión. Ya ustedes van a ver porque es que esto es tan lleno de paz. Y es tan lleno de paz porque son actividades repetitivas. Y se sabe que las actividades repetitivas son actividades que nos van a permitir el om ese que se busca tanto en el budismo. Y que es lo que se hace, ¿verdad? Pues se repite un mantra. Y de alguna manera, muchas personas que les gusta la vida espiritual han empezado a pensar que el tejido tiene ese vínculo con lo interior, con la búsqueda espiritual,
Y quiero decir que no solamente esto, porque con el tejido muchas familias se sostienen. Y eso no es pequeño. O sea, las mujeres en Puerto Rico y a través del mundo hoy que sostienen a sus familias tejiendo, es un trabajo, miren, es un trabajo duro, que conlleva dolor de espalda, que conlleva a veces tratamiento mal en la fábrica. Y como ustedes saben, mirando todo eso del tratamiento que se les daba a las personas en la fábrica, se escribieron textos como los de Proudhon, el anarquista francés, o el propio de Marx y Engels, porque si ustedes recordarán, Marx era dueño de una de las fábricas de textiles, por un lado, y por otro lado, Engels estaba casado con, o era pareja, no, entonces sí se llegaron a casar, era pareja de una mujer que trabajaba precisamente en las fábricas, yo creo que hasta del mismo papá de Marx. Miren ustedes cómo son las contradicciones. Bueno, ustedes siguen haciendo este surcido y una vez terminen el surcido vamos al último paso. Van a hacer el surcido en cada una de los nueve elementos, van a repetir este patrón. Y a partir de la repetición de este patrón van a obtener algo así como una flor que verán en nuestra próxima toma. Una vez tenemos nuestros cuatro rayos de sol o pétalos, como ustedes le quieran llamar, todavía nosotros podríamos trabajar esto un poco más, pero siendo este nuestro primer encuentro con los soles, lo vamos a dejar hasta aquí, lo vamos a utilizar así. Bueno, aquí, como ustedes ven, yo hago mi remate, que es colocar el hilo, lo voy a repetir, aunque lo habíamos visto cuando comenzamos, simplemente colocar el hilo dos o tres líneas hacia abajo y con eso es nuestro remate. Muchas veces lo que hacemos es una línea alrededor, pero por el momento simplemente vamos a, con toda la confianza del mundo, a sacar esos alfileres, y ya ustedes ven, ya tenemos nuestro sol. Miren ustedes, miran esto en las ferias, es complicado. Bueno, lo bien hecho es muy complicado, pero en este caso, que también está bien hecho, pero es simple el diseño, no nos va a corresponder pasar tanto trabajo. Miren ustedes, no me digan a mí que no se ve exquisito, porque si me dicen que no se ve exquisito, vamos a tener un problema. Bueno, ahora tenemos varias alternativas. Una alternativa muy bien podría ser pincelar con una tercera parte de pegamento blanco que sea sin ácido, o, como ustedes pueden imaginar, la que me gusta a mí más, que es simplemente con una agujita ir pegando, ir cosiendo cada una de las extremidades de nuestro sol. Fíjense ustedes, yo no voy a pretender una costura perfecta, no me interesa. Incluso no voy a ir siempre hasta el borde para que ese sol tenga un poquito de dimensión. A veces lo voy a tomar más arriba, otras veces más abajo, y así va a haber un poquito de movimiento en ese sol. Y así sucesivamente vamos a ir, vuelvo a mirarlos para que lo vean bien. Miren ustedes, ya ven, una costura bien simple. Y yo me fui, en vez, uno lo que puede hacer aquí es tratar de que no se vea nada, no. Yo me fui con un hilo verde. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo quiero que se vea ese verde. Yo quiero que se vea esa terminación. Y eso también es una forma estética. En lugar de ocultar, que es muy bello ocultar, también mostrar ese trabajo. Porque al fin y al cabo ustedes saben que fácil no es. Así que ustedes van mostrando su trabajo y van pasando por absolutamente todas las extremidades del sol. Voy a dejar mi agujita aquí porque ahora les voy a enseñar el aspecto final de nuestro sol. Y es, una vez yo he pegado todo esto,
y les voy a enseñar el producto final, aunque ya ustedes vieron uno al comenzar esta serie. ¿Cómo yo voy a unir estos dos esto para hacer mi guardador de mi de marcador de página? Este marcador de páginas tiene una gran ventaja y es que va a cubrir bastante del libro y no va a ejercer presión contra el libro. Bueno, yo voy a marcar mis puntadas, si quiero, con mi bolígrafo. Voy a marcar mis puntadas, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo voy a marcar aquí, pero, ven, lo voy a marcar. Si quiero que sea perfecto, si yo digo, no, yo quiero que esas puntadas, mira, esas puntadas yo quiero que sean perfectas. En mi caso, vuelvo a insistir, a mí no me va a interesar en este proyecto tanto la perfección como el disfrute de haberlo hecho. Es mi primer proyecto, es, pongamos por caso, ¿verdad? No en mi caso, que es como mi milésimo proyecto, pero es mi primer proyecto y me interesa simplemente disfrutarlo. Bueno, la primera puntada, tengo mis dos cuadrados, en este caso creo que miden 3 pulgadas por 3 pulgadas, y en vez de empezar por el de abajo, voy a empezar por el del medio, ustedes saben. No se hace nudo, pero sí se hace, se empieza siempre con un pequeño remate. Ahí ya yo tengo el remate hechecito y ahora voy. Cuando yo pongo la aguja derecha, el hilo se tuerce. Miren ustedes qué cosa más interesante. Yo creo también, yo a veces pienso que todas estas cosas son reflexiones de la vida. Cuando usted ve algo muy derecho, está torcido. Algo adentro de ese sujeto tan derechito es torcido. Así que no le haga caso. Vuelve la aguja derecha y entonces el hilo sale torcido. La aguja derecha y así. Esto se llama medio punto. Lo voy a hacer un poquito más grandecito para que lo vean. La aguja derecha. El hilo se tuerce. La aguja, miren la aguja derecha. ¿La ven? Derecha. Una vez yo hago la aguja derecha, el hilo tuerce. Así voy a cubrir todo este borde y todo este borde en forma de L. Este borde, una L. O este borde y este borde. Y dejo estas dos abiertas. Cuando dejo estas dos abiertas, por aquí es que voy a colocar mi libro y mi página. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.